Por segunda ocasión se realizó el seminario San Gregorio como destino turístico, iniciativa que busca potenciar al Parque Nacional Paliaique como lugar a visitar por turistas nacionales como extranjeros. Durante la mañana se efectuaron exposiciones por parte de funcionarios de CONAF, Cernatur y otros servicios dando cuenta de las bondades de esta área silvestre protegida. Neftalí Arriagada, administrador del Parque Nacional y funcionario de CONAF, explicó que el Paliaique se destaca por su singularidad de contar con zonas de interés cultural y paisajístico como sus conocidos cráteres. Paliaique, la verdad que es una zona muy singular y muy diversa por lo demás. Tiene muchas zonas interesantes desde el punto de vista cultural, ¿cierto? Paisajístico. Muy comparativo con zonas lunares, por ejemplo, las zonas de los cráteres volcánicos, y tiene una cultura muy rica, ¿cierto? Principalmente se habla de la raza Oniquén, ¿cierto? Las etnias Oniquén, que habitaron de Santa Cruz hasta el estrecho Magallanes, pasaron por Paliaique, ¿cierto? Eran nómades cazadores y utilizaban estas zonas como refugio para vivir en cierto lugar y seguir continuando su viaje. Y tiene también la zona de la estepa, que es la principal razón por la cual se creó el Parque Nacional Paliaique, para proteger la estepa patagónica, que está representada ahí con 5.030 hectáreas, ¿ya? Así que es un lugar muy interesante, muy bonito para conocer y para recorrer turistas nacionales y extranjeros. Para la alcaldesa de San Gregorio, Janet Andrade, estas instancias son una excelente oportunidad para potenciar el turismo tanto al Paliaique como a la comuna, en especial para los servicios turísticos. Dentro de la gestión municipal, en la actualidad se trabaja en una serie de proyectos que permitan conducir a los turistas por la Villa O'Higgins para ingresar al Parque Nacional. Como crecimiento de nuestra población, estamos trabajando cosas paralelas que están haciendo que estén pasando por fuera en este momento. Va a haber, hay unos proyectos que van a hacer que la entrada sea y el circuito sea dentro de la villa. Entonces, al ingresar a Paliaique, tú vas a tener que ingresar por la villa. Al ingresar por la villa ya vamos a tener mayor cantidad de gente que va a circular por nuestra plaza, que va a conocer nuestro gimnasio, que va a conocer nuestra escuela, que va a conocer nuestras hosterías y nuestros hostales. Por último, desde CONAF indicaron que mediante estas actividades se debería retomar los números de visitantes al parque, que han bajado en casi 1.000 personas en comparativa a la prepandemia, recordando que la temporada se abre en octubre y cierra en abril.